¿Qué hay, gamers? Aquí soy X5, bienvenidos al episodio 2 de esta grandísima serie, la cual es Pokémon Ruby Nuzlocke. Y pues ya saben que en el episodio pasado obtuvimos a nuestro querido Pokémon, Trico, el cual está herido, vale madre, lo tengo que curar. Y en honor a ese gran Charmeleon, bueno, ese Charmander que evolucionó a Charmeleon, él sí quedó como Charmeleon, le puse Dani. Pues bueno, nos quedamos persiguiendo a Aura y dijo que la siguiéramos, estúpido cursor. Y pues antes de seguirla, voy a ir al centro Pokémon porque en sí, Trico, bueno, más bien Dan quedó muy herido y ahí está Aura. A dónde me quiero llevar, la verdad, no recuerdo muy bien a dónde me quería llevar. Vamos a hacer esto rápido. Odio lo de... Mi tecla espacio está toda descompuesta y le tengo que apretar muy fuerte para que en sí funcione. Y pues en sí no es tan difícil en el momento de escribir, pero bueno, aquí sí. ¡Daniel! ¡Ven, deprisa! ¡Claro! ¡Vamos al laboratorio! Pues sí, no sé para qué, ¿verdad? Creo que me daba el Pokédex el profesor Abedul. Le iba a decir Birch, pero aquí en el juego se llama Abedul y yo respeto los nombres que le ponen en cada país. El laboratorio, si no me equivoco, de lado se ve bien cabrón este güey. Pero bueno, que yo recuerdo que es el laboratorio. Sí, es muy diferente al de Profesor Oak. El del Profesor Oak, la verdad, sí parece el laboratorio. Este más es una casa. Por dentro ya cambia todo, pero bueno. Hola, Daniel. Me han dicho que has ganado tu primer combate, nada menos que contra Maura. Muy bien, sí, profesor, no fue nada difícil. Déjame decirle que ya tenía un Torch Kid Trico y pues aún así le gané. Ahora, me ha estado ayudando con mi investigación durante mucho tiempo. Ahora tiene un largo historial de entrenador Pokémon. Mira, Daniel, encargué esto para mi investigación, pero quiero que lo tengas tú. Es una Pokédex. Y recibí la Pokédex, que en la edad de Nuzlocke no me sirve creo que para nada. La Pokédex es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas. Mira, doña, ahora no se separa de ella. Cada vez que atrapa un Pokémon Rover, registra los datos en la Pokédex, viene a verme allá donde está para enseñármelo. ¡Ay, va, Daniel! ¡Ahora tú también tienes una Pokédex! ¡Sí, genial! ¡Wow! No me sirve para nada, es cierto, para registrar los Pokémon que en el mundo, como les digo, no es necesario. Una Pokédex como la mía, yo también tengo algo para ti. Obtuvo Pokébola, sí, por fin vamos a poder capturar nuestro primer Pokémon de ruta, que ya saben que son dos rutas. Daniel puso un Pokébola en el bolsillo. Es divertidísimo, atrapar un Pokémon, no andando Pokémon. Sí, lamentablemente no puedo atrapar los que yo quiero aquí en el mundo. Es divertido, por eso lo uso, porque cambian las reglas y es genial. Voy a rebuscar. ¿Rebuscar? Así como que va a volver a buscar o buscar mucho, supongo. Por todas partes, porque quiero uno de cada uno. Oh, sí. Supongo que lo vas a obtener en esta lección. Si me encuentro con uno que me guste, lo atraparé con mis Pokémon. ¿A dónde puedo ir a buscar a uno? Bueno, muchas gracias por ver ahora. Nos vemos, espero que les vaya muy bien. Yo me voy a mi aventura Pokémon. No me han dicho nada sobre las medallas, pero yo supongo que después me dicen: oh, mi madre sale más, no recordaba. Espera, Daniel. ¿Qué pasó, mamá? Daniel. Daniel. Presentado al profesor Abedul. Oh, qué tan bonito, te lo ha dado el profesor Abedul, qué majo. Se ve que ha salido a tu padre. Sí, te mandó los Pokémon, muy bien. Te sobró. Si vas a irte de aventuras, toma estas deportivas. Oh, por fin, las deportivas. Con ella vas a correr. Volarás. ¿Puedo volar? ¿En serio, mamá? No me mientas, madre. Yo sé que no puedo volar. Estas deportivas de deporte traen instrucciones y todo. Pulsa B cuando lleves las deportivas para salir pitando. Ponte las deportivas y empieza a correr a todas partes. ¡Ah! ¿Cómo pasa el tiempo? Pensar que ya tienes tu propio Pokémon. ¡Qué contento! Se va a poner tu padre, pero ten cuidado, ¿está bien? Y pasa por casa cuando quieras. ¡Adelante, rey! ¡Atrápalos a todos! Sí, es lo que decía Ash, madre, y yo supongo que tú también lo dices, pero no creo poder atraparlos a todos, la verdad. Lamentablemente, pero bueno, primera ruta, vamos a ver qué Pokémon nos sale, vamos. Vamos a darle... ¿Dónde está? Él me va a dar buena suerte, él me va a dar buena suerte. Y no me sale nada, en serio, no me das buena suerte. Bueno, primer Pokémon de ruta que es un por favor, Pochina. No mames, un Zigzagoon, ¿por qué un Zigzagoon? Bueno, es macho, ya no tengo la maldición que de las hembras, aunque las hembras eran geniales. Bueno. La verdad no sé si sacarlo o no, porque creo que un destructor lo mataría, así que simplemente voy a lanzarle la Pokébola. Tengo 5, muy bien. Espero, la verdad, espero demasiado que no me vaya. Puta madre, se salió. Sabía que se iba a salir. Siento que el destructor lo va a chingar. Lo va a matar de un solo golpe. Me voy a arriesgar, me la voy a jugar.
por favor, no te mueras, por favor, no te mueras. ¡Ay, no lo mato! ¡Qué imbécil! ¡Oh, eres un estúpido! ¿Sabes qué tengo así? ¡Cállense! Yo pensé que lo iba a matar, no me digan nada. O no, vamos a darle a otro. ¿Qué no sé qué? Trico, trico, trico. Muy bien. Así ya lo tengo atrapado, pero por favor, quiero pochina, ¿por qué no me sale pochina? En la versión de Esmeralda yo atrapé un Puchina para que me acompañara en aventura y evolucionó un hermoso Machiena y era un Pokémon muy genial y me encantaba, la verdad. Pues bueno, vamos, vamos, atrápate, atrápate. Uno, dos, tres. Bueno, ya creo... ¡Oh, está! No salieron las estrellitas, me hubiera asustado. No recordaba que estaban saliendo las estrellitas. Dije, ¿qué pedo? Se tragó algo. Pero bueno, tenemos a nuestro primer Pokémon de nuestra hermosa aventura Pokémon. Vamos a darle un nombre. Sigsaloon. Está todo el día dando vueltas por ahí porque ya es un Pokémon muy inquieto. Quiero ponerle un nombre, sí, le voy a poner un nombre. Vamos a ver qué nombre le vamos a poner a este. Se va a llamar Chocho. ¿Sé que se llama? ¿Por qué Chocho? No, no sé por qué Chocho, pero se escucha un nombre. Creo que he escuchado este nombre. Ya sé dónde escuché este nombre. Creo que es la hija de Choji en Naruto. O algo así. Es algo parecido, pero Chocho queda muy bien para un Pokémon café. Y que, pues, es tipo normal. Queda perfecto para él. Y esto sencilla nos cuentan. Y yo voy a huir de ellos porque, la verdad, no tengo interés en luchar contra ellos. Tengo interés para levelearlos fuera de cámara. Vamos a ver. ¿En qué nivel? Estaba a nivel 12 de Zigzagoon. Así que es bastante cabrón. Vamos a poner... No sé si ponerlo al mando o no. Sería un suicidio poner al mando a Zigzagoon. Pero bueno, ya les dije que... Les prometí que los voy a levelear fuera de cámara. En el otro sí me decían... Sí que 5 levelearlos fuera de cámara. Y yo por imbécil... Es más que nada por flojera no los quería levelear. Era algo complicado. Pero ahora sí lo haré. Aunque batalla más por el puto teclado de, para ir rápido. Pero bueno, ese Zigzagoon no va a aguantar nada una sola batalla. Así que... Vamos a ver qué nos depara el destino. Aquí hay más personas. Vamos a ver qué me dice. Yo he acabado el bosquejo de las huellas en este raro y ahora me doy cuenta que eran mis propias huellas. Estás bien estúpido, estás muy estúpido. No puedo comprar nada en la tienda más que Pokébolas, pero ya tengo. Y la ruta 3, muy bien. Primer Pokémon de ruta que es un Machina. ¡Oh! Se fue un Puchín. No sé por qué estaba diciendo Machina. Estoy muy pendejo, la verdad, pero... Bueno, lo que quería en nivel 3, eso es muy bueno. No lo vas a matar con destructor, eso está muy bien, Dan. No seas cabrón, maldito Pochiena, no me hieras. Atrápate, por favor, yo te quiero, hijo de perra. ¿Por qué haces esto? No seas un cabrón. ¡No te mueras! Muy bien, creo que así nos va a morir. Me cagué, pensé que sí lo iba a matar. Y ya me estoy gastando mis... Gasté 2 Pokémonas al imbécil. ¡Oh, sí que tengo! ¡Estás en pendejo! ¡No estoy pendejo! Simplemente no me quería arriesgar, pero... Bueno, el que no arriesga no gana, como dicen por ahí. Como dice el dicho. Ah, yo veo esa novela. Ja. No es cierto. ¿Quién dijo eso? Pero bueno, tenemos a Pochina. Pochina, la primera reacción de Pochina, chinga tu madre, Pokédex. Muy bien, vamos a poner el nombre. Este Pokémon, la verdad, me encanta bastante. ¿Qué nombre podíamos ponerle a este Pokémon? Vamos a ponerle Daxtro, porque es un nombre que yo inventé para algo, un proyecto de mi vida. Que la verdad se me hace genial. Bueno, Daxtro. Tienes un nombre genial, Pochina, eres macho. Y yo digo que voy a hacer un pequeño corte, tal vez para levelearlos un poco, no quiero que me los maten. Sí, y no los leveleé. Al final dije, nada, así está bien, no los leveleo. Le voy a poner al mando a... ¡Mierda! Yo me lo iba a llevar así, ¡qué idiota! Pero qué idiota, vamos a ver. La rapidez del bot, la tecla de espacio es muy hermosa, esa rapidez. ¡Hola, este es el otro Pokémon! Sí, a la chingada profesora, enfermera Juniper. Estuve pendejado ahorita, no sé por qué me entró la pendejez. Es la enfermera Joy, la enfermera Joy. Sé que 5, no sé quién soy en realidad ya. Pero bueno, ese es el pendejo que no me decía nada. No sé si en realidad es para acá. Dime que... Oh, no era para acá, pero qué idiota, ¿para dónde es? Es para... ¿Para dónde mierda es el camino? Ah, es para acá. Bueno, ruta 2, nueva ruta, más Pokémon. Y vamos a ver qué Pokémon nos sale.
tú que me dices, no eres entrenador, ¿verdad? Voy a hacer un montón de Pokémon, sí, claro. Primer Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un Whirlpool. Ese Pokémon me viene la chingada, está bien cagado y cuando evoluciona el casco está peor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es hembra, queda muy bien para un Whirlpool que sea hembra. Vamos, iba a poner a Pochieno, no sé por qué me confundo. Bueno, un crítico, él va a ser el dios de los críticos, ya quedó comprobado. No sé por qué mierda le digo Matiena, tal vez porque Matiena es un Pokémon que me encanta. Y ¡oh! Solo tengo Pokébola. Yo pienso que si te atrapas, Whirlpool, aunque seas cagado, eres mi Pokémon de esta ruta, no te vayas a salir cabrón. ¡No te puta madre! CX5 cagándola desde Pokémon Verde Hanusle. Sí, claro. ¿Sabes qué? Te voy a matar, pero te voy a matar con Zigzagoon porque el pobrecito no tiene ni madres de nivel, aunque sea nivel 4. No me vais a matar a Chocho. Chocho es muy amable, espero de mora, me la pela tu espero de mora. La verdad no te quería, Whirlpool. Eres una mierda, Whirlpool. Y antes de comenzar la ruta voy a comprar unas pokebolas porque... Bueno, Chocho tiene plagio. Sígueme siendo tu puto espero de mora, me la pela tu espero de mora. Ahí está, un golpe crítico. Chocho también es crítico, es dios de los críticos. Muy bien, Pochina, tienes que ser un crítico en tu vida. Bueno, Daxtro. No voy a acostumbrar a llamarlos por su nombre. Voy a comprar Pokéball porque sí. Aquí voy a poner ahorita como líder a Daxtro para que evolucione un poco de nivel. Pero de todas maneras los voy a levelear fuera de cámara, ya se los dije. A ver. Creo que sí hay Pokéballs. Pokébolas. Voy a comprar también. Ah, sí, valen 200. Voy a comprar 5 para tener 1000. De hecho, ¿para qué más quiero dinero? Según yo no puedo comprar nada. Las reglas que ya saben que no puedes comprar nada más que en sí pokebolas en la tienda, porque no puedes comprar pociones y eso. Espero que no me salga un Pokémon tipo de veneno, ya no puedo capturar en esta ruta, puta madre. Ese es un entrenador, yo estoy seguro que es un entrenador. Sí, ahí está. Si llevas algún Pokémon contigo, oficialmente entrenarás Pokémon, no puedes negarte a luchar conmigo. Eso la verdad no sabía, o me estás obligando, cabrón. ¿Por qué rayos si tengo un Pokémon a vos tengo que pelear? No tengo uno, tengo tres, soy mejor que tú, eres una mierda. ¿Tienes un Zigzagoon? Ah, nivel 5, vale madre. Espero que Daxtro, no vayas a morir, que no te hagan ningún crítico, solo tienes plaje, eso está muy bien. Reunido, me baja el ataque, en serio. Bájale más. Golpe crítico. El team crítico, claro. Ya, somos team crítico, me bajo la defensa, esto me da miedo. Tengo miedo. ¿Saben qué? No me voy a arriesgar, no quiero que me maten a Daxtro. Me bajó la defensa y eso, la verdad, es bastante malo. Y no mames, le bajó un puntero. Resultó. Espero que no me vaya a matar. No creo que me mate. No me ha bajado la defensa, creo. ¡Ahí está! ¡Meta la mierda, Zigzagoon! Mi Dan y mi Daxtro son geniales. 31. ¿No debió de subir Daxtro de nivel también? ¿Qué pedo no subió de nivel? Ah, pero yo debería entrenar más. Sí, yo pienso lo mismo, amigo. Debería entrenar mucho más. Quiero ver por qué Daxtro no subió de nivel. ¿Por qué mierda no subiste de nivel? ¿Dónde está lo...? Por nada y sube de nivel, pero bueno. Vamos a ver si encontramos otro. Un entrenador tipo de insecto. Espero que tenga muchos Whirlpools. Mierda, ¿por qué me sale aquí? ¿Por qué me sales aquí? De todas maneras, tengo a Daxtro. Te voy a matar con mi Daxtro. Dale, no importa que sea un estúpido Pokémon salvaje. Yo te voy a derrotar. Imagínense que me vaya derrotando un Pokémon salvaje. Lloro. La verdad, lloro demasiado. Me voy a arriesgar. No me hizo gruñido. Me la pelo tu gruñido. Ahí está. Eso para que por lo menos subas el nivel 4, Daxtro. Eres genial. Eres muy genial, Daxtro. Creo que vas a ser un Pokémon que le va a encantar a los gamers. Pues bueno, fui a curar a Daxtro porque no quería que me lo matara este estúpido. Porque me encanta Pochina, la verdad. ¡Ja, ja, ja! Me estabas mirando. Te desafío a un combate con mis bichos. Sí, solamente porque... No entiendo a los entrenadores Pokémon. Lo miras y ya dices, oh, ¿qué quieres pelear? Pues vente. Cazabichos Richie, un Whirlpool. Los Whirlpools son una mierda, cazabichos. Te lo digo y te lo vuelvo a decir. Los Whirlpools son una mierda. Maté un puto idiota de un Whirlpool, se fue, no quiso estar en mi equipo y no era bueno para estar en mi equipo. Es team crítico mi equipo y vas a valer madres tú. Solo que un golpe crítico, ¿ves? ¿Por qué somos team crítico? Por esto mismo somos team crítico. Y te vas a la mierda, estúpido Whirlpool. Vamos a ver, dame otro Pokémon. 45 experiencias, nivel 5, eso está muy bien, muy bien. Voy muy bien. Aprendió Aullido. No recuerdo si Aullido te bajaba la defensa o te bajaba el ataque. Whirlpool será el próximo de cazabichos. Voy a arriesgarme, voy a lanzar a Chocho. Quiero que Chocho también suba de nivel. Chocho.
Yo sé que puede ser un gran Pokémon Chuchu. Porque la toalla falló, su ataque falló. Plagué, no, no le bajo mucho, le bajo tres veces, muy bueno, de otros tres. Sí, se aguanta, otros tres aguanta dos golpes más. Estúpidos letreros de mierda, vamos a ver. Disculpen, errores técnicos. El bull falló, ahí está, Chocho. Muy bien, Chocho, es genial, Chocho. Mi equipo, no quiero decir nada, pero mi equipo está haciendo muy, muy buen trabajo, la verdad, muy genial. Oh, nivel 4, ven, leveleándolo, se aprende y todo está genial. Oh, me has ganado. Sí, te gané, me la pelas. Y pues, aquí tenemos, no sé si te sale el entrenador. No es entrenador. El de ahí es ese entrenador. A ver, acabas de empezar a entrenar Pokémon, yo también. Oh, eso es genial, así que vamos a tener una pelea porque tú también. La verdad, no entiendo para nada a los entrenadores y creo que sigo teniendo a Daxtro. Sí le ganas. Ataque, falló. No, Daxtro. Vamos, Daxtro. No me voy a arriesgar. No quiero que me maten a mi Daxtro. Pero viene Dan aquí para salvar a todos. Creo que Chocho estaba herido, si es cierto, no recordaba que estaba herido de Chocho. Taylo es tipo volado. Eso está poniendo complicado. Vamos, espero que no tengas un ataque tipo volador. Vamos, destructor, nivel 3, sí puedes, picotazo, vale madre, Dan. Oh, no mames, me había cagado. Sí le ganas, Dan. Yo sé que le puedes ganar. Daxtro, es que si lo cambio. Vamos, Dan, vamos, oh, está. Por alguna razón pensé que le iba a fallar y iba a morir, Dan. Me cagué literalmente cuando escuché el... Ya ven que eso le baja mucho, pero sube el nivel 8. Demostramos que somos un buen equipo muy fuerte y... Ven, a veces arriesgando eres muy bueno. Pero la verdad, sí me asusté mucho. Pensé que Dani iba a morir en ese momento. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te gustó el video, regálame un gran like. Si no estás suscrito a mi canal, pero suscríbete. Sube esto los martes y viernes. Tampoco te olvides de que comentar los nombres que quieres que le ponga a los Pokémon, ya saben. Me encantaría mucho. También difunde el canal y pues bueno... cuídense, gamers, y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. No, de verdad, sí. Like si te asustaste porque pensaste que iba a morir, Dan. Yo pensé que iba a morir ahí. Dije, no, ¿por qué? Oh, mierda.